Hey passengers, hoy vamos a ver la diferencia entre play, do y go. Muchas veces nos llegan muchas dudas acerca de esos tres verbos, así que espero que con este vídeo te pueda resolver algunas de ellas. Let's go see some differences. Se utiliza do en general para las actividades recreativas, es decir, para todas aquellas que no implican competición en grupo. También coincide con prácticas deportivas que no requieren un balón, una pelota o de otros elementos para realizarlas, como por ejemplo to do athletics, hacer atletismo, o to do gymnastics, hacer gimnasia. ¿Sí? El verbo play se utiliza para hablar de deportes o competiciones en los que sí que se utilizan objetos, como por ejemplo a ball, un balón. Por ejemplo, to play football, to play tennis, to play tennis. ¿Sí? Y por último, el verbo go. Go lo utilizamos con deportes que terminan en ing, como por ejemplo, to go sailing, to go cycling, to go riding o to go skiing. Hacer navegación, ciclismo, montar a caballo o esquiar. ¿Sí? And that's a wrap! Thank you very much for your attention. Hope it helps. And see you in the next video. Bye!